Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Gracias por estar aquí. El día de hoy hice un look que salió por una tontería y les voy a decir cuál es la tontería. ¡Esta! Esta playera me la regaló un amigo, Jaime Ábalos, a quien le dedico este video, porque a mi novio le gusta mucho la serie esta, Rick y Morty. Sí me da risa, pero pues X, solo que a Arturo le súper encanta. El punto es de que hoy no sabía qué grabar y ¿qué hago? Y estaba así como que en internet buscando ideas de qué voy a grabar. Volteo y veo la playera y digo, me vale, un look inspirado en Rick y Morty. Si no saben quién es este güey, ahorita les voy a poner por aquí una imagen para que vean cómo está, de qué vestido y así. Muchas gracias por la playera, Maime. Este video es para ti. Realmente es un look que sí me gustó. O sea, en verdad sí me gustan los colores y todo, a pesar de que salió por una tontería. Creo que sí es algo que pudiera usar para un evento, teniendo unos colores como muy neutros de outfit. Beige, negro, gris, blanco. Y a lo mejor darle algún toque con unos accesorios tipo aqua o esmeralda. Sí, lo podría usar, la verdad. Y pues nada, espero que disfruten el video. No olviden darle un like, una manita arriba, comentar, compartir lo que ustedes quieran. Y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo MUA, Liz Guajardo MUA en Facebook, Instagram y Twitter. Y también en mi canal de YouTube. Sin más por el momento, los sigo con el video. Espero que lo disfruten. Nos vemos a la próxima. Bye, bye. Vamos a usar la paletita 39A de Morphe y vamos a empezar usando este tono que se llama Bare para sellar todo nuestro párpado. Yo usé de primer mi base, por eso no me vieron usarla. Después, con Define Me, vamos a empezar a hacer una transición, pero la voy a llevar más afuera y más arriba de lo normal, porque voy a hacer una especie de combinación de colores. Después, voy a tomar el tono, creo que se dice Fico, o FICO o algo por el estilo. Lo voy a mezclar con Define Me para hacer como un color como mostaza de transición. Lo voy a mezclar muy bien. Y aparte voy a llevar ese mismo color verdecito en mi cuenca para que se vaya viendo la diferencia de colores. Después voy a tomar el tono Pine, que es un verde militar un poquito más oscuro, y lo voy a aplicar en la parte externa de mi ojo, marcando muy bien esa V. Y la verdad es que todos estos colores los fui construyendo poco a poco porque no sabía cómo pigmentaban. Es la primera vez que uso tanto esta paleta. Aquí estoy limpiando un poquito mi brochita y ya sin producto voy a difuminar todo. Después voy a tomar el tono Inspire, que es un verde metálico, y lo voy a aplicar, si repartimos mi párpado en tres, lo voy a aplicar en el segundo tercio, o sea, en la parte de en medio, con mi dedito. Ahora voy a tomar un poquito de Muse, que es esta sombra negra, solo para dar un poquito de profundidad. Pero hay que tener mucho cuidado, no queremos que el negro se coma todo el trabajo, solo hay que dar un poquito más de intensidad. Y nuevamente solo en la parte externa del ojo. Ahora regreso con Pine para difuminar todo y que sea un mismo maquillaje y que sean amigos y todo lo que ya saben. Después voy a tomar este azulito que se llama Taylor. También lo voy a aplicar con mi dedo, pero va a ir en la parte interna del ojo, es decir, en el primer tercio. Difuminamos todo, que no se vean rayones. Aquí yo me manché por burra. Después voy a tomar este tono que se llama Transitional y lo voy a aplicar en toda la línea de mis pestañas inferiores. Después nuevamente tomo Pine y si lo repartimos en tres, voy a aplicar en dos tercios de mi ojo. Voy a tomar Taylor y nuevamente lo voy a aplicar a un tercio de mi ojo en la parte interna, pero de las pestañas inferiores y también en mi lagrimal. Ahora con el iluminador de Bisú, voy a dar un poquito de luz en el huesito de la ceja. Voy a pasar encima de este aqua en mi lagrimal para dar como más brillo aún. Enchinamos pestañas y yo las voy a maquillar en esta ocasión con Mercury Glow de Kegel Habibe. Delineamos con Femme Couture Liquid Eyeliner. Y aplicamos pestañas postizas, esas también son de Femme Couture, es el modelo 002. Ahora para labial voy a usar Kegel Habibe híbrido primera vez, solo la parte mate.
Y aquí con mi dedito estoy aplicando un poquito de iluminador para resaltar mi arco de Cupido. Este es nuestro look de hoy. En verdad, sí fue una tontería, pero sí me gustó mucho. Espero que ustedes también y que hayan aprendido algo nuevo. Nos vemos a la próxima. Bye, bye.